vamos a conocer los menús navideños de la cafetería restaurante Gladys. Estamos con su gerente propietario, con Manuel. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, felicidades por este restaurante, ¿verdad? Por estos menús navideños que tenemos para estas fechas tan señaladas y que van, bueno, pues desde los precios muy bajitos hasta los más altos, en fin, muy completos. Sí, pues hemos querido crear una línea de menús de asequibles para todo el mundo, que van desde los 20 hasta los 30 euros. Y bueno, tenemos dos menús en torno a 20-21 euros, que va pues lo que se lleva hoy en día, compartir. Entonces son raciones todo al centro de mesa para compartir, en los cuales entran la bebida, el postre, y la verdad que están bastante demandados. Y luego pues ya tenemos unos más completitos con el primero y segundo plato a elegir, y ya pues de 22-25... Son unos menús bastante completitos, con unos entrantes y muy bien. O sea, tenemos esos menús más básicos, digamos, con entrantes para compartir, salen más económicos y se demandan mucho ahora mismo también, ¿verdad? Ahora sí, las modas han cambiado, hay mucho tapeo, mucho compartir, y entonces hay gente pues que prefiere probar más platos en vez de llevar cada uno su primero y su segundo, y bueno, pues hay que adaptarse a la normativa vigente, como Dios se dice. Eso es. Y por otro lado, Manuel, decías que Gladys ofrece también esos menús más elaborados para el que lo quiera, ¿no? Exacto, ya luego tenemos un menú que va en base a gamba blanca de Huelva, lleva algo de marisco, unos ibéricos, y luego dorada, solomillo de ternera, pues ya hablamos sobre los 30 euros. Uh-huh. O sea, hablamos de precios de 20 a 30 euros aproximadamente. Exacto. Yo creo que son asequibles a todo el mundo y estamos en el mercado. Eso es. ¿Y cómo están siendo las reservas hasta el momento? Pues la verdad que este año estamos bastante sorprendidos, no sabemos por qué, pero ya hay bastantes días completos. Y bueno, esperemos que luego también no sean solo esos días claves, sino días entre semana que la gente tenga ganas de celebrar. La opción que tenemos también, que abrimos pues todos los días, exceptuando las noches del 24 y del 31, lo que es por el día, pues abrimos todos los días. Todos los días, mediodía y noche también, ¿sí? Exacto, mediodía y noche, tanto Navidad, el día 1 de enero, Día de Reyes. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y Manuel, ¿qué destacaríamos de Gladys? Aparte de estos menús y en fin de la carta, el trato, ¿verdad? Muy cercano. Exacto, nosotros vamos, porque considero como equipo esto, lo que hemos querido es ensalzar tres valores. Uno, primero, el valor de humano, el equipo, que es principal, tener un equipo que haya una compenetración, porque es igual que esto, igual que en el fútbol. Cuando un equipo juega bien, pues gana, y creemos que ahora lo tenemos bastante conseguido y yo estoy contentísimo con ello. Luego, la materia prima es fundamental, que haya una buena base de producto, porque podemos poner luego todas las reducciones que queramos, todos los adornos que queramos, pero si la materia prima no es buena, no vamos a conseguir nunca un buen producto. Y luego el tercero pues son las instalaciones, que sean unas instalaciones acogedoras, que haya una limpieza, que haya un equilibrio entre todo, es primordial, y al final eso es lo que el cliente percibe cuando viene a nuestro negocio. Y dice, bueno, pues hemos estado a gusto, no hemos estado a gusto. Y ahí, pues gracias a Dios, podemos darnos con un canto en la frente para los tiempos que estamos corriendo, que es un negocio que ahora mismo hace 2 semanas batimos récord de ventas, entonces estamos muy contentos con la labor que se está haciendo hasta el momento. ¿Cuántos años lleváis aquí en la avenida Sinforiano Madroñero? Pues la verdad, este negocio se abrió en el 90. Yo estuve 11 años con mi padre en la primera etapa de él, y mi padre al jubilarse pues lo rescaté yo. Yo he estado fuera, la verdad que me ha venido muy bien a nivel de formarme como profesional, porque pues he tenido la opción de hacer varios cursos de gestión, hasta incluso máster universitario, y eso todo pues me ha venido muy bien a la hora de hacer esta segunda etapa de Gladys y hacerla pues más alternativa, más al día de hoy. Antes era enfocado más al restaurante, digamos, que era lo que se llevaba entonces, de mantel y primer plato, segundo plato, y hoy en día pues más a la línea de las tapas, de las raciones, de lo que hay ahí, sin perder, por supuesto, lo que es la tradición y el buen producto. La esencia de Gladys, ¿verdad? Bueno, y el equipo humano, ¿verdad?, que tenemos también en Gladys, no sé si nos lo puedes enseñar. Por supuesto, encantado de presentároslo. Sí. Bueno, pues vamos a conocerlo, Manuel. Venga.
Bueno, pues Manuel forma parte de este equipo humano que tenemos aquí en la cafetería restaurante Gladys. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Es el jefe de cocina. Soy el jefe de cocina. Lleva 24 años en esta casa. Sí. Que se dice pronto, ¿no? Casi nada. Casi nada. Bueno, nos comentaba precisamente Manuel, el gerente, bueno, pues que aquí se valora mucho, ¿verdad?, la materia prima, el trato cercano, pero sobre todo eso, ¿no?, la materia prima, el servicio que dais, en concreto tú como jefe de cocina. ¿Qué nos puedes destacar de la cocina de aquí, de Gladys? Bueno, la cocina intentamos hacer una cocina tradicional, con algo de renovación, pero lo que prima principalmente en este momento las tapas y algo de cocina tradicional, como ya te he dicho, y algo de materia prima también de aquí de Extremadura, de como la carne de los ibéricos y eso, los solomillos y la carne de ternera también. Y dentro de eso, pues tenemos los menús del día, con guisos normalmente todos los días. Y eso, como te digo, pues normalmente intentamos hacer lo mejor que podemos. O sea, es cocina tradicional, pero que se adapta también al día a día. También al día a día. Y algo de cocina renovadora también, que es lo que tenemos en este momento. Y creo que nos va bastante bien, ¿verdad? Menús especiales también para la Navidad, ya nos ha contado él. Sí, en este momento, pues en este mes que entra, pues tenemos los menús de Navidad también. Son bastante accesibles en el precio y esperamos que la gente quede contenta. Claro que sí, Manuel, te vamos a dejar, que estabas trabajando, que estabas muy liado. Nada, gracias por recibirnos y bueno, pues que pases unas felices fiestas, tú también. A vosotros, gracias. Y el toque vanguardista lo pone la cocinera Conchi, que está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Que llevas 2 años en Gladys. Sí, en diciembre. Bueno, hay mucho trabajo ahora, ¿verdad? Muchísimo. Muy liada, te hemos pillado muy liada. Muchas gracias. Mensaje de felicitación, ¿verdad? La gente que... Feliz Navidad, feliz Navidad a todos. Gracias. Bueno, y por último estamos con Julián, que es el encargado de Gladys. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Está muy liado también, trabajando mucho ahora. Sí, ahora en esta época de Navidades hay mucho trabajo. Igualmente, Julián, muchas gracias.